No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. Bueno, el derecho humano de acceso a la información está íntimamente ligado con la libertad de expresión. Esto quiere decir que este derecho, digamos, se bifurca en dos espacios, o podemos hablar de dos ejes. Uno tiene que ver con no negarle a ninguna persona la posibilidad de expresarse de manera libre, de dar sus opiniones, de manera plural y sin inhibiciones, que eso enfoca a un derecho individual, digamos, ¿no? O se enfoca en un derecho individual. Pero también implica un derecho colectivo, ¿no? Y este derecho colectivo implica que se pueda recibir información igual, de manera puntual, de manera precisa, y conocer una amplia libertad de expresiones y de pensamientos, ¿no? En ese sentido, y de manera muy general, el derecho al acceso a la información tiene que ver con poder conocer de manera libre todo tipo de información, sobre todo que sea plural, de manera oportuna, pero también que como ciudadanos y ciudadanas podamos solicitar información, investigar, hacer la difusión de la misma información, buscar y recibir por parte de el gobierno o de instituciones gubernamentales la información necesaria para nuestro libre ejercicio ciudadano, ¿no? Esto está tipificado, bueno, esto está escrito en nuestra Constitución, ¿no? Prácticamente partimos desde el artículo 6 de nuestra Constitución. Entonces, me parece que el derecho al acceso a la información tiene que ver justamente con estos principios y, bueno, se vincula completamente a un derecho humano. Bueno, acceder a la información es una condición necesaria para el ejercicio de la democracia, ¿no? Nosotras y nosotros necesitamos conocer la información de manera puntual y oportuna para poder tomar nuestras propias decisiones de una manera consciente e informada, ¿no? Entonces, prácticamente es súper importante que este derecho humano se garantice, porque nos va a permitir tomar buenas decisiones, nos va a permitir formar nuestra opinión pública y ejercer nuestra ciudadanía, ¿no? Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando ejercemos nuestro derecho al voto, ¿no? Necesitamos el derecho al acceso a la información para poder conocer las opciones de los candidatos, las candidatas, y entonces tomar nuestra decisión de manera informada. Obviamente también es importantísimo para garantizar el Estado de Derecho, para garantizar la democracia, y también incluso para formar y para proyectar nuestra propia vida, ¿no? O sea, también es importante para hacer un ejercicio de nuestro proyecto de vida. Entonces, es importantísimo garantizar este derecho humano. Bueno, algunas de las herramientas que han posibilitado el derecho al acceso a la información, me parece que sí tiene que ver con organismos, ¿no? Organismos autónomos que vigilan o resguardan que podamos acceder a esta información. Pero me parece que no solamente se concentra en instituciones o en organismos, sino también tenemos que hablar de, para poder acceder a esta información de manera fácil y rápida, pues tiene que haber herramientas técnicas también, ¿no? Cuestiones digitales, ahora que prácticamente todo se hace a través de una conexión a internet, pues es importante tener repositorios de libre acceso, plantear herramientas digitales que nos permitan la libre consideración, el libre acceso a esta información. Licencias libres, ¿no? Licenciamientos permisivos que nos permitan también utilizar esa información para generar algún tipo de decisiones informadas, simétricas y demás. Y plataformas, ¿no? Yo también enfocaría o hablaría de la importancia de generar plataformas libres y autónomas para poder ejercer este derecho. Yo pondría el énfasis en dos, bueno, es que me parece que todos los
las personas miembros de una sociedad tienen que participar de manera puntual en el ejercicio de este derecho. Y me parece que no solamente desde el punto de vista gubernamental o desde el Estado se tiene que garantizar este derecho, me parece que también tenemos que poner énfasis en el tipo de plataformas o el tipo de herramientas o mecanismos que estamos utilizando para acceder a la información, ¿no? Y esto lo digo de manera, tanto en la experiencia como en la manera práctica, pues el poner cosas en Facebook, ¿no? Por ejemplo, o en redes sociodigitales, no implica necesariamente que eso es el acceso a la información, porque estamos utilizando una plataforma de terceros, una plataforma privada, ¿no? Entonces hay que poner énfasis en esta parte técnica que de pronto dejamos de lado, en donde también tiene que haber mecanismos autónomos, yo diría que federados también, para que no se quede centralizado y no se quede el poder, digamos, en una sola institución, en un solo ente, mucho menos en un ente privado, ¿no? Entonces, me parece que el énfasis tiene que estar en utilizar, apelar a la técnica, ¿no? No que el acceso a esta información no quede en una tercerización, es decir, en una empresa que resuelva la problemática del acceso, porque obviamente tiene que ver con temas técnicos, sino que exista una injerencia social que podamos participar de manera conjunta y que podamos participar por medio de plataformas, insisto, libres o plataformas de libre acceso con licenciamientos que nos permitan su uso, licenciamientos permisivos, para poder pues acceder a toda la información de manera puntual y oportuna. No te pierdas todas las transmisiones en vivo de la Suprema Corte. Suscríbete a nuestro canal y sigue de cerca las sesiones virtuales del Pleno y las salas de la Corte. Los mejores contenidos de las áreas especializadas de la Corte los encuentras en la Corte Digital. Suscríbete, dale like y activa la campanita. El derecho a la salud se refiere al disfrute del más alto nivel posible de salud. Es un derecho humano fundamental y es indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son aquellos con los que se puede alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna. El derecho a la salud, por tanto, estaría estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a la igualdad, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. ¿Existe este derecho humano a la salud? Porque es un elemento esencial de la vida, el poder alcanzar nuestro potencial máximo, porque tiene que ver con la justicia social también. Sabemos que los grupos vulnerados o marginados son quienes tienen más problemas para el acceso a los servicios de salud y también pueden estar más afectados por las morbilidades o los diferentes padecimientos. Y todas las personas deberíamos de poder tener el derecho a acceder a la salud sin discriminación ni por motivos de raza, edad, pertenencia a un grupo étnico u otra condición. La discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para reformular toda la legislación, la práctica o política discriminatoria. Y el derecho al grado máximo de salud que se puede lograr exigen también un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, de condiciones de trabajo segura, de vivienda adecuada y de alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud estaría así vinculado a otros derechos humanos, como he mencionado. Y también hay un apartado que menciona la Observación General 14, emitida en el 2000, que no debe entenderse solamente como un derecho a estar sano.
El derecho a la salud entraña libertades y derechos, y entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no perder injerencias como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos experimentales médicos no consensuados. En cambio, entre los derechos figura lo relativo a un sistema de protección a la salud que brinda a las personas oportunidades iguales para disfrutar, pues, del más alto nivel posible de salud. Y hay cuatro componentes esenciales a los cuales toda política pública debe integrarlos o alinearse a ellos, y tienen que ver con los elementos esenciales a la salud, que serían la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. En el año 2000 se definen cuáles son los elementos esenciales del derecho a la salud, es decir, cómo se van a operativizar, y eso nos parece una herramienta desde el marco jurídico fundamental. Otras herramientas que a nosotros en nuestro quehacer nos han ayudado sería la información sobre los derechos que tenemos las mujeres mexicanas, también la información dirigida al personal de salud, que si bien tiene una formación técnica, académica, de parte de las universidades, cuando se enfrentan a su práctica clínica, muchas veces desconocen la normativa, qué es lo que va a dirigir su práctica en el día a día. Otra sería el monitoreo de las políticas públicas, que implicaría poder evaluarlas para poder saber si tienen un diseño adecuado o son susceptibles de mejora en su diseño o en su implementación. También la capacitación a los prestadores de servicios de salud continua y sobre todo desde un enfoque intercultural y de derechos humanos nos parece indispensable. También otra herramienta que en nuestro quehacer nos parece muy importante es el impulso a una cultura de transparencia y rendición de cuentas entre los prestadores de servicios de salud y las autoridades. Eso nos parece fundamental, el que se respete como parte de los elementos que integran el derecho a la salud, el derecho que tenemos nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, a estar informados y de tener acceso a esa información sin enfrentarnos a una burocracia larga, complicada. Con base en nuestra experiencia, creemos que México sigue enfrentando algunas carencias estructurales que sabemos que no son fáciles de remontar, y me refiero sobre todo a la pobreza en el país. En los municipios que tienen más del 40% de habitantes en pobreza extrema, la razón de mortalidad materna prácticamente es el triple que en aquellos que tienen menos del 20% de población en pobreza extrema. También la etnicidad sigue siendo un reto para el país, la diversidad cultural, lingüística que tenemos, y se ve e impacta en que tienen menos acceso a los servicios también las poblaciones de los pueblos originarios. Entonces, estas diferenciales nos están hablando de que hay que trabajar, como bien dice la definición del derecho a la salud, en poder garantizar otros derechos humanos que tendrán un impacto directo en la salud de las personas. La educación para la salud también es un elemento importante que sería muy deseable y que podría garantizar de mejor manera el acceso o el ejercicio pleno del derecho a la salud. Es decir, tener desde diferentes frentes esta educación para la salud, y no solamente tiene que ser un área ni una responsabilidad del sistema de salud. Tenemos mucha oportunidad. Tenemos un sistema muy fragmentado de salud y que también funciona de manera diferencial. Y esta característica de que funcionen de manera diferencial también limita el ejercicio del derecho a la salud. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital.
derecho a la salud se refiere al disfrute del más alto nivel posible de salud. Es un derecho humano fundamental y es indispensable para el ejercicio de los demás derechos. Forma parte de los derechos económicos, sociales y culturales, los cuales son aquellos con los que se puede alcanzar la satisfacción de las necesidades básicas de las personas y el máximo nivel posible de vida digna. El derecho a la salud, por tanto, estaría estrechamente vinculado con el ejercicio de otros derechos, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la vivienda, a la educación, al trabajo, a la vida, a la no discriminación, a la privacidad, a la igualdad, al acceso a la información y a la libertad de asociación, reunión y circulación. Existe este derecho humano a la salud porque es un elemento esencial de la vida, el poder alcanzar nuestro potencial máximo, porque tiene que ver con la justicia social también. Sabemos que los grupos vulnerados o marginados son quienes tienen más problemas para el acceso a los servicios de salud y también pueden estar más afectados por las morbilidades o los diferentes padecimientos. Y todas las personas deberíamos de poder tener el derecho acceder a la salud sin discriminación ni por motivos de raza, edad, pertenencia a un grupo étnico u otra condición. La discriminación y la igualdad exigen que los estados adopten medidas para reformular toda la legislación, la práctica o política discriminatoria. Y el derecho al grado máximo de salud que se puede lograr exigen también un conjunto de criterios sociales que propicien la salud de todas las personas, entre ellos la disponibilidad de servicios de salud, de condiciones de trabajo segura, de vivienda adecuada y de alimentos nutritivos. El goce del derecho a la salud estaría así vinculado a otros derechos humanos, como he mencionado, y también hay un apartado que menciona la Observación General 14, emitida en el 2000, que no debe entenderse solamente como un derecho a estar sano. El derecho a la salud entraña libertades y derechos, y entre las libertades figura el derecho a controlar su salud y su cuerpo, con inclusión de la libertad sexual y genésica, y el derecho a no perder injerencias como el derecho a no ser sometido a torturas ni a tratamientos experimentales médicos no consensuados. En cambio, entre los derechos figura lo relativo a un sistema de protección a la salud que brinda a las personas oportunidades iguales para disfrutar, pues, del más alto nivel posible de salud. Y hay cuatro componentes esenciales a los cuales toda política pública debe integrarlos o alinearse a ellos y tienen que ver con los elementos esenciales a la salud, que serían la disponibilidad, la accesibilidad, la aceptabilidad y la calidad. En el año 2000 se definen cuáles son los elementos esenciales del derecho a la salud, es decir, cómo se van a operativizar, y eso nos parece una herramienta desde el marco jurídico fundamental. Otras herramientas que a nosotros en nuestro quehacer nos han ayudado sería la información sobre los derechos que tenemos las mujeres mexicanas, también la información dirigida al personal de salud, que si bien tiene una formación técnica, académica, de parte de las universidades, cuando se enfrentan a su práctica clínica, muchas veces desconocen la normativa, qué es lo que va a dirigir su práctica en el día a día. Otra sería el monitoreo de las políticas públicas, que implicaría poder evaluarlas para poder saber si tienen un diseño adecuado o son susceptibles de mejora en su diseño o en su implementación. También la capacitación a los prestadores de servicios de salud continua y sobre todo desde un enfoque intercultural y de derechos humanos nos parece indispensable. También otra herramienta que en nuestro quehacer nos parece muy importante es el impulso a una cultura de transparencia y rendición de cuentas entre los prestadores de servicios de salud y las autoridades. Eso nos parece fundamental, el que se respete como parte de los elementos que integran el derecho a la salud, la
el derecho que tenemos nosotros como ciudadanas, como ciudadanos, a estar informados y de tener acceso a esa información sin enfrentarnos a una burocracia larga, complicada. Con base en nuestra experiencia, creemos que México sigue enfrentando algunas carencias estructurales que sabemos que no son fáciles de remontar, y me refiero sobre todo a la pobreza en el país, en los municipios que tienen más del 40% de habitantes en pobreza extrema. La razón de mortalidad materna prácticamente es el triple que en aquellos que tienen menos del 20% de población en pobreza extrema. También la etnicidad sigue siendo un reto para el país, la diversidad cultural, lingüística que tenemos, y se ve e impacta en que tienen menos acceso a los servicios también las poblaciones de los pueblos originarios. Entonces, estas diferenciales nos están hablando de que hay que trabajar, como bien dice la definición del derecho a la salud, en poder garantizar otros derechos humanos que tendrán un impacto directo en la salud de las personas. La educación para la salud también es un elemento importante que sería muy deseable y que podría garantizar de mejor manera el acceso o el ejercicio pleno del derecho a la salud. Es decir, tener desde diferentes frentes esta educación para la salud, y no solamente tiene que ser un área ni una responsabilidad del sistema de salud. Tenemos mucha oportunidad. Tenemos un sistema muy fragmentado de salud y que también funciona de manera diferencial. Y esta característica de que funcionen de manera diferencial también limita el ejercicio del derecho a la salud. Conoce las sentencias de la Corte que protegen los derechos humanos de todas las personas. Para ampliar tu conocimiento sobre el trabajo jurisdiccional, accede a los libros gratuitos, infografías, videosentencias, comunicados oficiales y transmisiones en vivo. Encuéntranos en Facebook como Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sigue nuestra página oficial y sé parte de la Corte Digital. Derecho a la educación tiene que ver con tres cosas. Que logremos tres cosas. Una, que las niñas y niños estén en la escuela. Eso no significa solo que lleguen, sino que tengan todo lo que necesiten para aprender, que tengan la infraestructura adecuada, los materiales y libros de texto que necesitan, a las y los maestros que las guíen frente al grupo y a las directoras y directores de escuela que se encarguen de manejar y organizar esa comunidad escolar. Que además de estar, aprendan, ese es el segundo elemento. Que aprendan lo que quieren y necesitan para llegar a ser quienes quieran ser en su vida. Esto es lo que es pertinente y relevante. Es aprendizaje de calidad. No nada más necesitamos que estén sentados, sino que estén aprendiendo. Y la tercera es que participen, que tengan la posibilidad de participar en su propia educación, que tengan voz y voto en las decisiones que se toman al interior de la comunidad escolar. Esto es importante no solo para formarles agencias, sino también para que estén listos para participar en sociedades democráticas, justas, incluyentes, como las que estamos buscando. Es un derecho que a veces se llama llave, porque te abre muchas otras cosas, como esa posibilidad de participar plenamente en la sociedad a la que perteneces. Se trata de desarrollar también valores, no solo es la parte cognitiva y de matemáticas y ciencias, sino también habilidades socioemocionales y de cómo convivir para que en esa sociedad a la que todos buscamos llegar y aspiramos, estemos listos y tengamos las herramientas que necesitamos, las herramientas que nos preparan para poder vivir libremente y ejerciendo todo lo que queremos y todo lo que necesitamos. En la educación y en la garantía del derecho a la educación, encontramos las herramientas que necesitamos para esa mejor versión, que puede ser ser astronauta, ser maestra, ser mamá, lo que sea, a donde sea que te lleve, pero que tengas esas herramientas, esas capacidades, esas aptitudes, esos conocimientos que te permiten llegar a eso. Por eso es tan importante, porque es desde lo más esencial como saber cómo relacionarte con otros, las habilidades socioemocionales que son tan importantes y son parte de ese camino que pasas durante la escuela. Por eso son tan importantes los espacios en la escuela y cómo se organizan, la guía y la promoción del aprendizaje que hacen los maestros y maestras para que juntes esas herramientas, no solo las que tienen que ver con el aprendizaje más técnico y de matemáticas y ese tipo de cosas, sino también con las partes de convivencia y de socializar, para que con esas dos vertientes hay una parte que dicen que parte de la educación es que te eduque para la vida,
¿no? Entonces, para llegar a poder ejercer todos los demás derechos más adelante, tienes que tener estas herramientas básicas que se dan a través de ese derecho a la educación. Algunas herramientas para garantizar o para avanzar en ese ejercicio y garantía del derecho a la educación son la participación con comunidades escolares, la escucha activa de qué requieren y qué necesitan para justamente promover el aprendizaje de todas las niñas y niños que pertenecen a esas comunidades, la incidencia en política educativa para asegurar que las políticas educativas cumplan con todos estos distintos elementos que conforman el derecho a la educación. Necesitamos lograr que tengamos a maestras y maestros preparados, a directores que sepan organizar a su comunidad escolar, involucrar a los padres y madres de familia, involucrar también a las alumnas y alumnos y a las maestras y maestros para potencializar el aprendizaje que se puede llevar a hacer en esa escuela. Podemos hacer también el uso de campañas mediáticas para involucrar a todos. El derecho a la educación se ha caracterizado como un derecho complejo porque justamente necesita de todos los sectores de la sociedad para que funcione. No es solamente un tema de escuela. Todos y todas tenemos que estar involucrados para lograr una educación que justamente permita que todas y todos podemos llegar a ser integrantes plenos de la sociedad a la que pertenecemos. Otra herramienta puede ser el litigio, por ejemplo. Hay juicios de amparo que tienen que ver con la garantía del derecho a la educación inclusiva. Es decir, que cualquier persona, sin importar las características de esa persona en particular, acceda a la educación como todas y todos. Hay un tema... Thank you.
damos la bienvenida a esta transmisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con motivo de la conmemoración de los 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos y amparo. Y nos encontramos en este momento en el marco del conversatorio correspondiente con el tema La décima época en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, criterios clave que marcan una nueva cultura constitucional, y con las interrogantes de cuáles han sido los cambios jurisprudenciales más importantes derivados de la reforma hasta hoy, y cuáles fueron los retos que se presentaron en su implementación y cómo se superaron. Participan en este conversatorio los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y ministro Javier Lainez Potisek. Modera este conversatorio el maestro Carlos de la Rosa, titular de la Unidad de Programas Académicos de la Escuela Federal de Formación Judicial. Maestro de la Rosa, tiene el uso de la palabra. Gracias. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión del evento de aniversario de 10 años de la Reforma Constitucional de Derechos Humanos y Amparo. Esta tarde tenemos un segundo conversatorio con ministros sobre la jurisprudencia de la Suprema Corte durante la décima época. En específico, conversaremos con ellos sobre los cambios más relevantes en materia de precedente, sobre los hitos y desarrollos, y también sobre los desafíos y pendientes en el desarrollo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia. Para conversar sobre este interesante tema, tenemos el honor de contar con la presencia del señor ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo y el señor ministro Javier Lainez Potisek, quienes nos compartirán sus reflexiones sobre el tema que hoy nos convoca. Muy buenas tardes, señores ministros, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde. La dinámica de este conversatorio será la siguiente. Hemos preparado una serie de preguntas para los ministros y yo les iré planteando cada una de estas preguntas y tendremos tiempo para que cada uno responda a ellas, y así hasta agotar las preguntas y el tiempo del conversatorio. Entonces, sin más, me gustaría empezar con la primera de estas preguntas. Señores ministros, se han señalado varios momentos o etapas de la justicia constitucional en México, como aquella después de la reforma de 1995 que consolidó la división de poderes en el país. ¿En qué medida consideran ustedes que a partir de la reforma de 2011 inició una marcada etapa en la protección de derechos humanos en México? Si les parece bien, iniciemos con el ministro Lainez y continuamos con el ministro Pardo. Adelante, ministro. Gracias, Carlos. Muy buenas tardes. Sí, un honor y un gusto estar aquí y sobre todo compartir esta mesa con mi colega, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo. Bueno, fundamentalmente yo creo que esta ampliación del bloque o redefinición del bloque de constitucionalidad, a través del cual se amplía el catálogo de derechos humanos, que ayudó a dar contenido tanto a los derechos previstos en la Constitución, pero también a incorporar a nuestro régimen constitucional otros derechos que no están explícitos o muy claros en nuestra Constitución, pero sí previstos en tratados y convenciones internacionales. Yo creo que aquí no es exagerado señalar que esto hizo que nos moviésemos, yo digo, todos los abogados de nuestra zona de confort. El derecho siempre ha evolucionado, siempre ha sido dinámico, yo no quiero decir lo contrario, pero es indudable que esta reforma de 2011 nos sacó a todos de una especie de zona de confort, tanto a los estudiantes de derecho, los profesores, la academia, el foro, desde luego jueces, magistrados, ministras, ministros, en la interpretación y aplicación del derecho en nuestro país. Desde el momento en que la jerarquía de la norma que había sido, digamos, el pilar fundamental en la interpretación y que nos orientó en la solución de muchos de los conflictos jurídicos o en la función jurisdiccional, se transforma para dar paso
a un sistema totalmente nuevo en nuestro sistema. Pero no vino sola. Yo te diría también, Carlos, que la posibilidad de impugnar muchos de estos derechos con interés legítimo también viene a impactar directamente en la manera en que percibíamos y en que debemos de resolver el derecho. Y a esto también podemos asimilar la posibilidad de reclamar omisiones por parte de las autoridades, especialmente la omisión legislativa, que a su vez conlleva un reanálisis de los efectos, por ejemplo, del juicio de amparo y de la relatividad de sus sentencias, precisamente al analizar un caso de omisión legislativa. Y finalmente, algo que es notorio, muy notorio, es una transformación en cuanto a cuáles son los derechos, yo diría, protagónicos en los asuntos que está viendo la Corte. Porque más allá del derecho al trabajo, del derecho a la educación, como lo habíamos concebido, alguien que no tiene acceso a una matrícula, hoy en día los derechos protagónicos son derechos muchísimo más complejos. El derecho a la salud, en otra concepción mucho más amplia, el propio derecho a la educación, veremos, no me quiero adelantar casos específicos donde no es, insisto, típico caso, o bueno, el caso de exclusión de una institución escolar o no admisión, sino que entra a un concepto de educación inclusiva totalmente distinto a cómo se había concebido este derecho. Entonces, el tipo de derechos y su complejidad también cambia sustancialmente a partir de esta reforma. Creo que, grosso modo, si sumamos todos estos componentes, pues entenderás los retos enormes y los cambios en la manera de dictar el derecho y, como veremos, cambios jurisprudenciales que han derivado de esta reforma de 2011. Ahí me detengo por lo pronto. Muchas gracias, ministro Lainez, por esta primera intervención, que bien señala muchos asuntos sobre los cuales iremos profundizando en las siguientes preguntas. Adelante, ministro Pardo. Muchas gracias, maestro de la Rosa. Un honor compartir este evento con mi compañero y amigo, el señor ministro Javier Lainez. Y desde luego me parece de gran relevancia el tener la oportunidad de intercambiar algunos puntos de vista con motivo del aniversario de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos. En tu pregunta hacías referencia, maestro de la Rosa, en relación a momentos o etapas de la justicia constitucional en México. Yo, haciendo un repaso muy rápido, encontraría en primer término los elementos constitucionales de López Rayón de 1812, los sentimientos de la nación de 1813 o la constitución de Apatzingán de 1814, que sin duda detonaron en nuestro país una constante movilización a favor de incorporar en los instrumentos constitucionales el reconocimiento de distintos derechos y libertades civiles y políticas. En una etapa posterior, desde luego, la Constitución de 57, en donde se reivindicaron lo que se les llamó las garantías individuales y se plasmó en el texto el principio de igualdad ante la ley. En la Constitución de 17, que siempre fue considerada como adelantada en comparación con otras constituciones del mundo, y en la que se estableció por primera vez diversas garantías sociales. Así, dentro de esta relación de documentos constitucionales en nuestro país, ubico la reforma constitucional publicada el 10 de junio de 2011, y creo que debe ser reconocida como un parteaguas
en la historia de nuestro derecho constitucional mexicano. Yo, en cuanto a la otra parte de la pregunta, en donde señalas que si esta reforma inició una marcada etapa en la protección de derechos humanos, yo nunca he compartido la afirmación de que es a partir de esta reforma cuando se empiezan a proteger los derechos humanos en nuestro país. Me parece que esa siempre ha sido la vocación del juicio de amparo y la vocación de los tribunales constitucionales encargados de su conocimiento y resolución. Lo que ha pasado es que, como he intentado evidenciar, el marco constitucional y legal ha venido evolucionando con el tiempo y, desde luego, hoy por hoy y a partir de esta reforma de 2011, lo que encontramos es que a los juzgadores se nos dota de un conjunto de herramientas muy valiosas para poder avanzar, para poder lograr un progreso significativo en el tema de la protección de los derechos humanos. ¿Cuáles son estas herramientas? Bueno, pues ya se han mencionado repetidamente, pues en primer término, el hablar ya de derechos humanos y no de garantías individuales, el señalar que los derechos humanos pues no existen porque los reconozca una constitución o porque los otorgue una constitución, sino más bien reconoce la existencia de estos derechos, y un punto fundamental que es la incorporación de los derechos humanos reconocidos en tratados internacionales firmados por el Estado mexicano con base en el artículo primero constitucional. Esto lo que nos genera pues es desde luego un ámbito, un cuerpo muy amplio, muy sólido y muy nutrido de derechos humanos, desde luego los que reconoce nuestra Constitución, pero además adicionados, complementados o perfeccionados con los que se encuentran reconocidos en tratados internacionales. Esto para los juzgadores nos da un panorama mucho más amplio y, e insisto, herramientas muy importantes para poder avanzar en este tema. Ahora, no debemos olvidar que esta reforma constitucional de 2011 coincide en el tiempo, o es coetánea, con el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Radilla Pacheco contra el Estado mexicano. Coincide más o menos en el tiempo la entrada en vigor de la reforma constitucional de 2011 y el análisis que hace la Suprema Corte de Justicia del cumplimiento que se debe dar a la ejecutoria dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este caso. Y bueno, combinando estos dos fenómenos que se van de alguna manera amalgamando en el mismo tiempo, pues llegamos también ya a incorporar el principio de el análisis o el examen ex officio de la constitucionalidad o convencionalidad de las normas, el poder establecer que todas las autoridades judiciales de nuestro país tienen la facultad de llevar a cabo este control ex officio y que todas las autoridades jurisdiccionales de nuestro país tienen la posibilidad, después de hacer un análisis o un contraste de constitucionalidad o de convencionalidad, pueden tener, decía yo, la posibilidad de inaplicar las normas generales que consideren que resulten contrarias al texto constitucional. Me parece que, insisto, la reforma es de una gran, gran importancia. Sí constituye un nuevo paradigma en el tema de protección y eficacia de los derechos humanos, y desde luego creo yo que el trabajo del Tribunal Constitucional de nuestro país ha sido importante, abriendo brechas sobre este camino y desde luego dándole contenido y sentido a los conceptos que maneja la reforma constitucional y los que fueron incorporados atendiendo a las normas o a las resoluciones de
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese sería mi comentario al respecto. Muchas gracias, ministro Pardo. Y sobre estos temas que mencionaba, ¿no?, vinculando las implicaciones, la reforma con una nueva serie de facultades, quiero hacer la siguiente pregunta. A partir de la contradicción de tesis 293/2011 y la reforma de 2011, se amplió el catálogo de derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional. Y al respecto, ¿de qué manera esto ha fortalecido el quehacer judicial desde su perspectiva y qué retos también esto ha implicado? Adelante, ministro Lainez, le escuchamos. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, ¿cómo se ha fortalecido el quehacer judicial? Bueno, de alguna manera creo que ha servido principalmente para dar contenido y solución, como lo acaba de decir el ministro Jorge Mario Pardo, a derechos ya establecidos en la Constitución, pero también a estos otros derechos que no son explícitos o que no están literal o textualmente comprendidos en la Constitución. Te doy un ejemplo en materia de los derechos de la niñez. La Constitución no prevé una definición, una regulación al respecto. Sin embargo, los juzgadores, desde luego, incluyendo la Suprema Corte de Justicia, hemos basado gran parte de nuestros precedentes en la aplicación directa de la Convención sobre los Derechos del Niño. El derecho a la consulta de personas con discapacidad no tiene una referencia en la Constitución, pero es el artículo 4.3 de la Convención sobre los Derechos de la Persona con Discapacidad que hace, a través del cual se analiza los derechos, este derecho, perdón, cuando se señala violentado en todas las acciones y amparos que se ha presentado, por ejemplo, a la falta de consulta a este grupo. Entonces, es una aplicación directa de la convención en un juicio de amparo o en una acción de inconstitucionalidad que nos ha llevado en el Pleno pues a declarar la inconstitucionalidad de leyes o de porciones normativas o de artículos o capítulos completos cuando no se ha acatado esta convención internacional y no se consulta, por ejemplo, a las personas con discapacidad. Además, Jorge, estarás de acuerdo conmigo, con una evolución en nuestra propia concepción e interpretación de la convención. Es decir, del objetivo de la convención para hacer real y efectivo estos derechos. Por ejemplo, esta obligación de consulta, aun cuando considerara algún juez, algún magistrado, algunos de nosotros, que la norma no es consultable porque tiene muchos beneficios o es benéfica. Y la Suprema Corte en el Pleno hemos señalado, no, es que precisamente la consulta debe hacer abstracción de si beneficio o no, se consulta precisamente en sustitución de un mecanismo, de un método de patrimonialista con la que se analizaba la problemática, la legislación y desde luego los asuntos de las personas con discapacidad. Entonces, ahí vienen también unos retos de interpretación que las convenciones no siempre tienen la claridad o se conllevan exactamente con el texto constitucional. En los retos, preguntabas tú los retos. Bueno, yo creo que tenemos un catálogo con un nuevo contenido de derechos, pero luego muchas veces este contenido, primero, no es homogéneo. Inclusive puede ser contradictorio y va a depender del ordenamiento que se utiliza. Para dar solución a un problema jurídico, los resultados pueden ser inclusive en sentidos opuestos. Me dirás tú, ¿pero cómo? Recuerdo cuando el Pleno estudió la acción de inconstitucional 22-2016. Nos topamos en que, por un lado, había derechos que velaban por una
protección absoluta del matrimonio antes de los 18 años y la prohibían. En aras de la protección de la niñez, en aras de garantizar el desarrollo integral de la mujer y sobre todo de la mujer adolescente. Pero por otro lado, había instrumentos internacionales que apuntaban a que una prohibición absoluta, es decir, donde no existían dispensas o excepciones para el matrimonio de menores de edad, pudiese vulnerar otro derecho. Entonces, el ejercicio de ponderación ahí es muy, muy importante. Este ejercicio de ponderación que en este caso en particular llevó a cabo el Pleno, te recuerdo que el Pleno decidió que sí era constitucional que no hubiesen dispensas en esta legislación local que fue sometida a nuestra consideración. Un reto. El segundo reto creo que son precisamente los efectos del juicio de amparo, como ya había yo señalado. Debes tomar en cuenta que cuando hablé yo de estos nuevos derechos o derechos que se impugnan como violados con el interés simple, por ejemplo, legítimo, perdón, con el interés legítimo, muchas veces la literalidad en la ley de amparo respecto a las sentencias no nos da una solución, no le da al juzgador, y eso sucede también con el juez de distrito. Tiene que tomar en cuenta que el juzgador, jueces, magistrados o ministras o ministros, nos encontramos, por ejemplo, en materia ecológica, con violaciones al derecho al medio ambiente en obras ya construidas y que tienen años de funcionamiento. Violaciones que tienen que ver con la calidad del aire y la norma oficial mexicana que autorizó un cierto nivel de componentes en la calidad del aire y que no se conllevan con ciertas recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, como verás, son derechos complejos, ¿sí?, que a lo que me refería yo al principio de mi intervención, además de los juicios que conocemos como la violación por contaminación, que es un derecho directo de violación al medio ambiente, estos derechos mucho más amplios previstos en los tratados, incluso como protecciones preventivas y no siempre restitutorias, y que implican para el juzgador un auténtico reto, tanto en el aspecto técnico y de conocimiento especializado, como en la manera en que va a dictar su sentencia y los efectos que tiene que plasmar en la sentencia para que sea efectiva. Y un último reto, que por lo pronto digo, debe haber, hay muchos más, ¿no? Las restricciones constitucionales, que creo que han presentado otro reto importante. Para mí, la palabra restricción constitucional cambió también a partir del parámetro de regularidad constitucional, cambió. Porque hoy en día una restricción constitucional es, por ejemplo, el arraigo en materia de delincuencia organizada o la imposibilidad de restituir el empleo a un policía, un agente del Ministerio Público, a pesar de que haya ganado un juicio de amparo, porque así lo señala el artículo 123, apartado B. Y que pudieran considerarse, digamos, inconvencionales. La Corte ya dijo que son restricciones constitucionales. Pero ahora suele confundirse la regulación propia de un derecho, no, los derechos, ningún derecho humano es absoluto, cualquier regulación con una restricción constitucional, y creo que esto no es exactamente así. Entonces, son retos, como podrás ver, Carlos, que hemos tenido como juzgadores a la hora de abordar estos temas, insisto, cada vez más complejos, sin que hayamos dejado de analizar los, voy a decir, típicos juicios
que conocíamos, o más frecuentes, por no decir típicos, a estos nuevos, impugnaciones que se presentan ante el juzgador. Insisto, y no nada más para la Suprema Corte, sino para los jueces y las juezas de distrito y las magistradas y magistrados de circuito. Gracias. Muchas gracias, ministro Lainez. Ministro Pardo, la misma pregunta. A partir de pues, la contradicción de tesis 293, diagonal 2011, y la reforma de 2011, ¿cómo considera usted, desde su perspectiva, que se ha fortalecido el quehacer judicial? Bien, desde luego que la reforma de 2011 ha fortalecido el quehacer judicial. Sin duda, se ha enriquecido, como ya mencionábamos, el catálogo de los derechos humanos que integran el parámetro de regularidad constitucional. El primer impacto a favor del quehacer judicial radica en que, si bien nuestra Constitución incluye un muy buen catálogo de derechos humanos, muy completo, lo cierto es que en algunos casos existen derechos relacionados, derechos derivados o vertientes de derechos, de los que la Carta Magna no se ocupa, o al menos no siempre de forma clara, exhaustiva o expresa. En esos casos, los instrumentos internacionales en materia de derechos humanos han resultado sumamente valiosos para responder las inquietudes que pueden existir sobre el alcance de un determinado derecho. Y sobre esta base, tanto el Tribunal Constitucional de nuestro país como los tribunales federales han logrado establecer criterios muy importantes en relación con derechos previstos en nuestra Constitución, pero que anteriormente no se les había explorado de la manera adecuada, no se les había dotado de un contenido prestacional por parte del Estado, y simplemente se consideraban como derechos enunciados en la Constitución, pero en realidad de efectividad muy relativa. Y hablo, por ejemplo, de derechos como el derecho a la vivienda digna, como el derecho a la salud, como el derecho a un medio ambiente sano, en los que, gracias a esta sincronía que se ha logrado entre los instrumentos de fuente internacional y el catálogo de derechos de nuestra Constitución, han podido complementarse y han podido llegar a determinar la protección efectiva de esos tipos de derechos. Es un fenómeno enriquecedor del quehacer judicial, con un catálogo de derechos mucho más amplio, mucho más definido y mucho más profundo, si se le puede llamar de esa manera. Ahora bien, pasando a los retos, coincido totalmente con lo que señalaba el ministro Javier Lainez, en que el primer reto que se nos generó a raíz de la reforma fue el determinar cómo sería la relación jerárquica entre los tratados internacionales y nuestra Constitución. Ese fue el primer tema, y de eso se ocupó la muy famosa contradicción de tesis 293, porque la problemática o el dilema a resolver era precisamente ese. Tradicionalmente, la Suprema Corte había establecido, antes de la reforma de 2011, que los tratados internacionales se encontraban en un plano inmediatamente inferior a la Constitución. Con la reforma de 2011, con la integración de las normas protectoras de derechos humanos de fuente internacional al artículo primero constitucional, y con la conformación de lo que en algunas partes se llama bloque de constitucionalidad, se determinó que, pues, a partir de esa reforma, estas normas de fuente internacional y las normas constitucionales protectoras de derechos humanos tenían un mismo nivel, es decir, ambas constituían el parámetro de regularidad constitucional a la hora de revisar normas generales o actos particulares, actos individuales. Sin embargo, ahí también se generó
el problema de que nuestro artículo primero constitucional establecía que debía aplicar, cuando la Constitución establece alguna restricción, debe preferirse la aplicación del texto constitucional. Y aquí surgió un debate muy interesante en relación con el principio de la protección más amplia de los derechos humanos. Porque se decía, bueno, si hay una norma de fuente internacional que establece una protección más amplia, esa es la que se debe de aplicar. Pero se analizó el texto del artículo primero y se dijo, sí, eso es correcto, siempre y cuando nuestra Constitución no marque una restricción expresa al ejercicio de ese derecho. ¿Por qué? Porque las constituciones nacionales de los países siempre recogen las necesidades sociales y las experiencias culturales y de tradiciones que finalmente integran todo el cuerpo de nuestras normas constitucionales. Y cuando una constitución como la nuestra, en algún caso concreto, establece una restricción, es porque efectivamente ha hecho un análisis el constituyente respectivo para establecer que el ejercicio de ese derecho debe estar limitado en ciertos casos. Y esos casos o esas restricciones obedecen a la realidad social que se vive en un entorno determinado, en este caso, en nuestro país. Por el contrario, las normas de fuente internacional, su naturaleza es no tomar en consideración cuestiones particulares o nacionales concretas, sino establecer protección a los derechos de manera ilimitada, de manera general. Y por eso se llegó a esa conclusión, que cuando la Constitución marca una restricción expresa, debería atenderse al texto constitucional. Y otro reto importante, sobre todo para los jueces, y sobre todo a raíz de que se estableció que en nuestro país todos los jueces de todas las materias, de todos los fueros, de todos los grados, tienen la facultad de hacer el control ex officio de la constitucionalidad de los actos, nos encontramos con un fenómeno importante. Las resoluciones de las Cortes Internacionales siempre tienen como partes a un Estado frente a un particular. Y en esa medida, pues no hay duda de quién es el titular de los derechos humanos, obviamente es el particular, y a favor de ese particular es que se tiene que hacer la interpretación de la protección más amplia. Pero cuando esto lo trasladamos a la justicia ordinaria, en donde tenemos dos partes que tienen un principio de igualdad ante el juez, y el juez pretende hacer un análisis de convencionalidad o de constitucionalidad, invocando el principio de la aplicación de la norma que genera la protección más amplia, pues nos encontramos con un dilema importante, porque si nosotros nos preocupamos por darle la protección más amplia a los derechos de una de las partes, naturalmente vamos a afectar a la contraparte que tiene un interés contrario y que por eso están llevando su asunto ante un juez. Así es que a mí me parece que este ha sido el reto más importante, el encontrar un justo medio, el poder aplicar de manera general en todas las autoridades judiciales de nuestro país este principio de la interpretación amplia del principio pro persone, de la interpretación más favorable cuando estamos en un conflicto o en un litigio en donde hay dos partes iguales con derechos contrapuestos y que ambas partes son titulares de derechos humanos. No es como en los tribunales constitucionales en donde solamente una de las partes es titular de estos derechos. En la justicia ordinaria, las dos son titulares de estos derechos y el juez debe actuar con mucha prudencia y con mucha profundidad, con mucho profesionalismo, para poder aplicar un principio de protección más amplia de un derecho a favor de una de las partes, perjudicando a la contraria. Creo que este es el reto fundamental de este principio y de esta reforma que, pues todavía a 10 años
viene experimentando ajustes en las distintas competencias jurisdiccionales de nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por destacar de forma tan puntual o también exhaustiva las distintas dimensiones en las cuales el quehacer judicial se ha visto impactado por esta reforma de 2011. Tenemos una siguiente pregunta también, y en materia de desarrollo jurisprudencial aparecen algunas áreas que tienen, sin duda, es cierto que tienen un mayor desarrollo que otras, ¿no? Por ejemplo, ya mencionaba el ministro Lainez todo lo relativo a derechos de la infancia, ¿no? El desarrollo del derecho a la igualdad, algunos aspectos sobre derechos sociales que podrían destacarse como ámbitos donde ha habido un importante desarrollo jurisprudencial. Y en ese sentido, les quiero preguntar a ustedes cuáles, desde su perspectiva, consideran que han sido las áreas del trabajo jurisdiccional que más desarrollo jurisprudencial han tenido. Adelante, ministro Lainez, le escuchamos. Gracias, Carlos. Mira, en la segunda sala hemos visto un crecimiento exponencial en temas de derecho a la salud, pero insisto, no es en cuanto al acceso, la negativa a un servicio de salud, sino en una visión o en un derecho a la salud con muchísimo más amplio y que, como ya lo señalé, demanda una interpretación distinta del derecho y sobre todo un reto en el efecto de la sentencia sin vulnerar la ley de amparo y lo que nos marca, por ejemplo, la ley de amparo en derecho a la salud. Tienes desde todos estos temas de acceso a medicamentos, insisto, no por una simple negativa, ya pasamos a un estadio donde estamos hablando de medicamentos que incluso están determinados por un médico para un paciente porque son los medicamentos que ese médico tratante cree que van a salvar su vida, pero estos medicamentos no están en el cuadro básico, en el cuadro de insumos para la salud aprobado por la Secretaría de Salud. En otros casos, insumos para la salud como medicamentos en sentencias que hemos emitido que tienen que ver con la salud mental y cómo precisamente en la experiencia internacional la salud mental siempre es menospreciada o justipreciada de manera muy distinta, privilegiando siempre la salud física. Y eso lleva entonces a exclusiones injustificadas en el ámbito o descuidos en el ámbito del tratamiento de las personas con un problema de salud mental. También hemos visto varios asuntos relacionados con el derecho a la educación, pero insisto, no siempre o más allá de alguna exclusión de una escuela, alguna expulsión o no inscripción de alguna niña o algún niño. Estamos hablando ya de un tema de educación inclusiva y del estudio de la constitucionalidad, por ejemplo, lo vimos en segunda sala, de la Ley General de Educación en cuanto a la educación especial y su compaginación con la necesidad de establecer políticas y de hacer viable, perdóname, el derecho a una educación inclusiva que ya excluye, convencionalmente hablando, esta educación de separación entre una educación especial y una educación tradicional u ordinaria, ¿no? Desde luego, el derecho a la consulta de personas con discapacidad y comunidades indígenas lo tenemos, estoy seguro que la primera sala también lo tiene con mayor frecuencia en cuanto no solamente a la emisión de disposiciones legales, que también es un reto, Jorge Mario, estarás de acuerdo conmigo, en cuanto al amparo y la acción de inconstitucionalidad, o sea que los efectos de uno y de otra, que creo que también es un reto. Pero insisto, estas
exigencias de cumplimiento del convenio 169 o de la convención, te decía yo, muchas veces en obras ya concluidas, donde no se consultó a estas comunidades. Y otro de los casos que estamos también empezando ya a tener mucho en la segunda sala es, tienen que ver con los derechos de autodeterminación de las comunidades indígenas. El destierro como sanción de una comunidad, de un pueblo indígena contra sus propios miembros, ¿sí? Y entonces esa ponderación que como jueces constitucionales tenemos que llevar a cabo sobre la protección a la autodeterminación y el derecho a la determinación en estas comunidades indígenas y desde luego la vulneración de otros derechos, los derechos laborales de las mujeres trabajadoras del hogar. Sí, y la implicación compleja que implicaba una sentencia en este sentido. Creo que son, digamos, grosso modo, tratando de recordar varias de estas áreas que tú me preguntas que han empezado a tener un desarrollo, porque cada vez son más los asuntos que tenemos en este... con estas problemáticas específicas o con estos derechos constitucionales previstos en la Constitución mexicana o bien en convenciones y tratados. Gracias, Carlos. Muchas gracias, ministro Lainez. Misma pregunta, ministro Pardo. ¿Cuáles son las áreas cuyo desarrollo jurisprudencial en la última década usted destacaría? Adelante, le escuchamos. Sí, sí, muchas gracias. Bueno, pues ya don Javier Lainez ha hecho un recuento muy importante de los desarrollos jurisprudenciales de la segunda sala. Yo quisiera referirme a algunos que son propios de la competencia de la primera sala y de manera muy importante quisiera referirme a la materia penal. Todo el desarrollo jurisprudencial que se ha venido dando en relación con los criterios que tienen que ver con los derechos fundamentales involucrados en los procesos penales. De entrada, haciendo un análisis de las 7,018 tesis emitidas durante la décima época, tanto por el Pleno como por las salas, al menos 1,011 son pertenecientes a la materia penal. Esto es, representan un 14.40% del total de las tesis. Pero no solo el número de criterios en materia penal es importante, sino sobre todo el hecho de que cada tesis surgida en esta disciplina normalmente implica discusiones más intensas, votaciones divididas y la construcción gradual de criterios que se han tenido que venir afinando con el tiempo. Las temáticas han sido muy variadas y han abarcado todo tipo de aspectos, empezando por el derecho a la integridad personal, el combate a la tortura, las reglas del debido proceso penal, los principios de la detención, la demora en la puesta a disposición de la autoridad judicial de las personas, la asistencia de los defensores en las diligencias respectivas, el principio de presunción de inocencia, la exclusión de pruebas ilícitas, en fin, hay una gran cantidad de temas, la defensa adecuada en sus diversas vertientes, la prisión preventiva oficiosa, ahora ya bajo el nuevo sistema penal acusatorio, la valoración de pruebas, los beneficios preliberacionales, la inmediatez procesal, el derecho a la reparación del daño, la no autoincriminación, en fin, el arraigo, el traslado de procesados. Es una gran cantidad de temas que hemos tenido que abordar con un doble enfoque. Primero,
bajo el ámbito de la reforma constitucional de 2011, pero también con la consolidación de la reforma penal de 2008, que estableció un nuevo sistema de justicia penal, oral y acusatorio. Creo que han sido muy, muy importantes los avances en cuanto al desarrollo jurisprudencial en estas materias, porque había temas que pues, finalmente se habían dejado ya en el olvido y se retomaron con motivo de la ampliación del catálogo de los derechos humanos, con motivo del reposicionamiento del debido proceso en materia penal, y creo que ha sido muy importante este desarrollo jurisprudencial. No omito decir que yo en lo personal no he compartido un buen número de estos criterios que se ha establecido por parte de la primera sala, y bueno, mis votos particulares dan cuenta de ello, pero finalmente yo tengo que reconocer que el criterio de la sala ha ido en este sentido, ha evolucionado y ha venido estableciendo nuevos parámetros. Me parece que un reto importante también aquí es el reto de la difusión de los criterios, y aquí hablo en concreto de la temática a la que me estoy refiriendo, que es los criterios en materia penal, porque normalmente vemos en los medios de comunicación, a veces en declaraciones de algunas autoridades o en foros o en opiniones de la sociedad en general, que bueno, los jueces lo que les importa son las formalidades y que sueltan a los delincuentes con base en meras cuestiones formales, que no se toma en cuenta lo que es el fondo del asunto, la responsabilidad de la existencia del delito, que el debido proceso pues, ha servido para hacer de los juzgados penales una puerta giratoria, porque con frecuencia las personas quedan libres por aplicación de estos criterios y al rato nuevamente están enfrentando un proceso penal. En fin, yo creo que aquí es bien importante la difusión de estos criterios, es bien importante la comunicación permanente con los demás agentes que intervienen tanto en la procuración como en la administración de justicia penal. Me parece fundamental que todos los elementos policiales de este país, que todos los ministerios públicos de este país y que desde luego que todos los jueces, con base en los criterios que ha emitido tanto la primera sala como el pleno de la Suprema Corte de Justicia, pudieran tener una especie de manual de procedimientos para poder garantizar que esa persona, al momento de que se judicialice la carpeta respectiva, vaya con el respeto a todos los derechos en los que ha venido abordando y profundizando, sobre todo la primera sala. Porque, insisto, la percepción social es al contrario. Mientras la Suprema Corte avanza en la protección de estos derechos, la percepción social es que lo que se está haciendo es generar impunidad y es generar una serie de criterios que lo que ocasiona es que las personas acusadas de los delitos finalmente queden libres por cuestiones meramente formales. Creo que ahí tenemos un gran reto de difusión y un gran reto de trabajo interinstitucional con otras áreas, con, insisto, la Secretaría de Seguridad, con la Fiscalía, con la Secretaría de Defensa Nacional y de Marina, para poder realmente garantizar estos derechos de manera adecuada por parte, insisto, de todos los agentes que participan en estos procedimientos. Gracias. Muchas gracias, ministro Pardo, por destacar todos los desarrollos también en materia de justicia penal. Muchas gracias a ambos ministros. Tenemos algunas preguntas pendientes, pero como tenemos un poco el tiempo encima, me gustaría aprovechar los últimos minutitos que nos quedan para escuchar una breve reflexión de cierre de cada uno de ustedes. Entonces, pues escuchemos primero en el orden en el que han estado interviniendo al ministro Lainez. Les pido
que seamos un poco, bueno, puntuales para terminar en tiempo. Adelante, ministro. Gracias. Bueno, yo creo que voy a retomar algo que retomó Jorge Mario Pardo. Es decir, el conocimiento de lo que está haciendo la Suprema Corte, de la manera en que lo hace, creo que es fundamental esa difusión. Es decir, el acercamiento que podamos tener como Suprema Corte hacia, digamos, la sociedad en su conjunto, explicando de una mejor manera las resoluciones que se han tomado por tanto las salas como el Pleno de la Suprema Corte de Justicia. Creo que para los justiciables la posibilidad de defender sus derechos se ha ampliado de manera exponencial. Más allá de coloquialmente los quejosos tradicionales, hoy en día la posibilidad de, ya lo dije, con el interés legítimo, tener acceso al reclamo de justicia, acceso a la justicia para hacer real es esta, la satisfacción de estos derechos difusos, derechos amplios y derechos complejos, es de verdad una oportunidad, yo diría maravillosa, en la vida de los ciudadanos. Creo que la Corte lo está haciendo y me gustaría, si yo decirle a todos quienes nos escuchan que acercarse, analizar y la obligación nuestra de compartir y de ver exactamente estos criterios jurisprudenciales, la manera en que los estamos abordando, es decir, la manera en que realmente la Suprema Corte de Justicia Mexicana ha evolucionado la manera en que se aborda, en que se soluciona los derechos humanos, tanto de fuente constitucional como convencional. Es un periodo de oro en ese aspecto, debe de aprovecharse, y nosotros pues seguiremos con todos estos retos que se han dicho de manera muy rápida, pero que son complejos, en el que, y que todos los días estudiamos, analizamos y vemos la manera de procurarlo. Muchas gracias, Carlos, y Jorge Mario, qué gusto compartir contigo esta mesa, como siempre, y muy buenas tardes. Muchas gracias, ministro Olaez, por estas últimas reflexiones. Y ahora, ministro Pardo, para cerrar este evento, también me gustaría escucharle con sus últimas reflexiones sobre los desarrollos jurisprudenciales. Sí, yo quisiera terminar mi intervención en este importante evento señalando y mandando un mensaje a la sociedad a la que servimos. La Suprema Corte de Justicia en nuestro país está integrada por mujeres y hombres íntegros, honestos, comprometidos con la labor que desarrollamos, con un compromiso con la justicia, un compromiso con la defensa de la Constitución, y desde luego aprovechamos estas herramientas que nos ha otorgado la reforma en materia de derechos humanos de 2011 para avanzar en la protección de estos derechos. Yo quisiera mandar ese mensaje, que la sociedad a la que servimos esté segura que las ministras y los ministros de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación trabajan sin descanso todos los días tratando de ir avanzando en esta meta de lograr la protección irrestricta de los derechos humanos, y que lo hacemos con absoluta honestidad, con absoluta honorabilidad, con un gran profesionalismo, y yo en lo personal respondo de la integridad, honestidad y dedicación de todas y todos mis compañeros. Además, tenemos la gran oportunidad de realizar nuestro trabajo de cara a la sociedad en sesiones públicas
que ahora con motivo de la pandemia han tenido que ser a distancia, pero que se transmiten a través de Justicia TV. Así es que el trabajo del Tribunal Constitucional de México se hace de cara a la sociedad en sesiones, insisto, públicas, en donde se exponen a la vista de todos los argumentos que sostienen nuestras conclusiones. Ese sería mi mensaje final y agradezco también muy atentamente la invitación para participar en este evento y reitero mi agradecimiento tanto al señor ministro don Javier Lainez como al maestro de la Rosa por su amabilidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señores ministros. La verdad ha sido un honor y un privilegio moderar esta mesa y escucharles y aprender de ustedes. Muchas gracias por su participación. Y bueno, sin más, despedir a todas las personas que nos acompañaron y invitarles a que sigan al pendiente de los distintos eventos que tiene la Suprema Corte de Justicia preparados para ustedes en el contexto del aniversario de la Reforma de Derechos Humanos y Amparo. Muchas gracias. Gracias. De esta forma concluye esta mesa de discusión con el tema de la décima época en la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la participación que han tenido los ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Javier Lainez Potisek y la moderación del maestro Carlos de la Rosa. Gracias a quienes han seguido esta transmisión, gracias por su participación y les invitamos para que mañana puedan acompañarnos en la mesa de discusión y en el conversatorio correspondientes al tema de el impacto de la reforma de derechos humanos en la relación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Poder Judicial de la Federación con la sociedad civil y la academia. Participarán las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ana Margarita Ríos Farjat y Yasmín Esquivel Moza, y la participación de quienes en su momento estarán en la mesa de discusión, Alan García Campos, Karina Anzola-Bejere y Alejandra Haas-Pasiu. Les agradecemos su atención a esta transmisión. Muchas gracias. Hasta pronto.